toda otra polémica, Elisa. Si debe o no el presidente recibir su pensión como adulto mayor, pues es un derecho. No importa si eres presidente o eres albañil, no importa si eres chef o eres, no sé, trabajador del gobierno, ¿no? Sí, precisamente esta es una expresión más de este tipo de pensamiento egoísta, individualista, que no entiende o no quiere entender que son derechos universales, que ya están consagrados en la Constitución. Lo que empezó siendo, digamos, este programa de apoyo a los adultos mayores, que por cierto empezó el presidente López Obrador cuando fue jefe de gobierno, y que replicaron inmediatamente muchos gobernantes, ¿no? Incluso de partidos contrarios y demás, y que bueno, fue tan exitosa esta política pública, ¿no?, que una de las medidas de este gobierno fue elevar a rango constitucional ese y otras formas de ayuda social a que fueran universales, ¿no? O sea, que se convirtieran ya y que estuvieran consagrados en la Constitución. ¿Y eso implica qué? Bueno, eso implica, por un lado, que nadie los puede tocar hasta que no se vuelva a hacer una reforma constitucional en ese sentido, ¿no? Y que por lo tanto son universales, y eso significa que cualquier persona tiene acceso a ellos, incluido el presidente, incluido Carlos Slim si quiere, incluido mi papá, incluida mi mamá, incluida lo que sea, ¿no? Cómo cada quien aproveche esa ayuda social y demás, es otra historia. Pero lo que la gente no entiende, y me parece hasta ridículo que lleguemos a este punto en el que primero a la gente le sorprenda, ¿no? Porque a razón de que alguien tendría que renunciar a algo que es un derecho, ¿no? ¿Por qué estamos suponiendo que alguien, por el hecho, digamos, de tener una condición que, digamos, efectivamente en el caso del presidente o en el caso de otros funcionarios de la tercera edad, no tienen, digamos, una condición precaria, ¿no? Eso está claro, pero ese no es el punto. El punto es que es un derecho, ¿no? Y eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Y de hecho es una de las tantas cosas que es una parte de esta clase media ignorante no entiende y se enoja mucho y utiliza como argumento, ¿no? Lo utilizan como argumento no solo con el tema de las ayudas sociales a los adultos mayores, sino, por ejemplo, también son muy dados a decir estas cosas como es que el gobierno le reparte dinero a los ninis, ¿no? Y utilizan estos términos espantosos, que son discriminatorios y horribles, ¿no? Y es como le reparte dinero a los ninis para referirse, por ejemplo, a las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro o cosas por el estilo, ¿no? Y ni siquiera entienden, ¿no?, la dimensión de lo que implica estas formas de derechos que implican sobre todo la redistribución del ingreso, ¿no? Y en ese sentido, pues, solo demuestran la ignorancia de la que son presas. Uh-huh. Decía mi nana, que en paz descanse, Sofía, que la zorra no se ve su cola, o dime de qué presumes y te diré quién eres. Era una mujer de muchas frases populares, de muchos refranes. ¿Es la oposición la zorra que no se ve su cola cuando critica de odio, de divisionista al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando es precisamente desde la oposición, desde donde yo percibo mucho de ese odio contra la clase baja, contra los ignorantes que siguen creyéndole al dictador comunista? Obviamente con todo el sarcasmo del mundo, querida Sofía Lameiro. Sí, fíjate que yo sí creo que sea así. La oposición a mí me parece que en vez de ser una oposición responsable, de incluso, o sea, porque es obvio que estamos en un país en el que no todos van a coincidir con el presidente o no todos van a coincidir con la cuarta transformación, y no sería más que natural que hubiera un sector conservador o alguna otra fuerza política, ¿no? Pero sí me parece que si hay algo que nos han demostrado una y otra vez a lo largo de estos 3 años es que, pues,
no, o sea, han carecido no solamente de elementos, sino también de posicionamientos políticos y también que han envilecido la conversación pública. A mí es una de las cosas que sí me preocupa mucho, porque justamente de lo que platicábamos de la clase media, creo que la clase media ha sido víctima, en este sentido sí creo que han sido víctimas, de un envilecimiento total de la conversación pública, del debate, porque se ha reducido no a, o sea, no hemos tenido un debate público que presente los diferentes posicionamientos políticos o diferencias de manera sana, sino todo lo contrario, nos hemos reducido a un debate público que se dedica una y otra vez a ponerle adjetivos al presidente, a las personas que coinciden con la Cuarta Transformación, con el obradorismo, con un proceso de transformación nacional, y se han dedicado vulgarmente a hacer de eso, ¿no? Y eso se le suma todavía a las noticias falsas, a las verdades a medias, a la manipulación de la información. Y, o sea, creo que nadie en este país se merece un nivel de debate de esta calidad, pero además que no se merecen que los quieran engañar una y otra vez, ¿no? Creo que está bien no coincidir, está bien que logremos pues decir esto no me parece, tener nuestras tintas, nuestras medias tintas, decir que algo te gusta o algo no te gusta, o algo te gusta pero te gusta medias, y sería normal, ¿no? Pero creo que pues la oposición una y otra vez se ha encargado de enfatizar estas formas de odio, de hacer saber pues a quienes no coinciden que pues los que sí coinciden con el presidente son una bola de nacos, son una bola de locos, de fanáticos que están solamente buscando hueso, etcétera, etcétera, ¿no? Las miles de cosas que hemos visto una y otra vez. Y eso se ve también reflejado, por ejemplo, como lo vimos pues con las clases medias, pero también, por ejemplo, ahora con este debate de si el presidente o no debe de recibir la pensión para los adultos mayores, pero también con todo lo que tiene que ver con los programas sociales, ¿no? Por un lado, vemos que en el debate público se degradan una y otra vez los programas sociales, que hay que decirlo, son derechos adquiridos y además son programas que han universalizado una gran cantidad de temas que son importantes, por ejemplo, el acceso a la educación a los jóvenes, el acceso a los adultos y a las adultas mayores que estaban completamente olvidadas, y el acceso también a los niños y a las niñas y adolescentes con discapacidades, entre otras muchas cosas, ¿no? Y creo que pues esto los han degradado en el debate público y los han hecho ver como que son dádivas del gobierno, pero al mismo tiempo hemos visto que muchísimos sectores de la población sí reciben los programas sociales, y al final pues nada más degradan a quienes, o sea, públicamente degradan a quienes reciben esos apoyos, ¿no? Y creo que eso, pues, es muy triste porque, pues, al final, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, yo cuando fui servidora de la Nación no me cansaba de decírselo, es que es un derecho que ellos adquirieron por haber trabajado tantos años, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, pues es algo súper importante porque las mujeres decían, no, pues es que yo nunca trabajé. No, señora, usted trabajó en su casa e hizo una labor importantísima para que sus hijos, sus hijas y su esposo pudieran salir adelante y pudieran, pues, trabajar, ¿no? Y creo que, pues, eso no se considera realmente en el debate y en el fondo realmente de lo que significan en este caso el programa de los adultos mayores. Renata Turrent, mencionaba Sofía que no en el debate se ve muchas veces que estamos, pensamos diferente, pero vamos a debatirlo. Yo veo mucho odio, nada más hay que revisar los tweets de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Diego Fernández de Ceballos. ¿Exageramos los que hablamos de odio contra López Obrador? Creo que tienen razón y basta con darse una vuelta, como dices, a los mensajes que ponen estos personajes, o Marco Cortés, Lozano, y mucho de lo que hablaba ahorita tanto Elisa como Sofía, de cómo insultan no solamente al presidente, sino a la gente que seguimos o que creemos en la Cuarta Transformación, ¿no? Nos ponen en una cubeta como de ignorantes, irracionales. Bueno, dense una vuelta a cualquiera de nuestras arrobas y también se nos insulta de esa forma. Como mencionaba Elisa, los ninis, este concepto profundamente clasista y racista, clasista sobre todo,
que también les siguen pegando a eso, le reparten dinero a los ninis por no hacer nada, y esta es una de las fake news que, aunado con el clasismo, ha hecho mucho daño, porque nos dimos cuenta ahora en campaña que mucha gente pensaba eso, y nosotros decíamos, es que no es que no hagan nada, están yendo a trabajar, ¿no? Es una capacitación. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que decía Sofi también, ¿no? O sea, es comentarios clasistas por todos lados por ser parte de o ser seguidores de la cuarta transformación. Ahora, creo que aquí lo importante es tres pequeñas cosas sobre estos derechos adquiridos, en específico la pensión de adultos mayores que va a recibir ahora el presidente. Uno, que como ya se dijo, ¿no? Es un derecho universal. Y esto es, el hecho de que el presidente lo reciba, es un ejercicio pedagógico para enseñar a la gente qué es lo que significa que sea un derecho universal. Es obvio que el presidente no necesita el apoyo de los, no económicamente, ¿no? No necesita el apoyo de los adultos mayores. Pero este es un ejercicio de pedagogía para explicar qué es lo que significa, que no importa si eres, como decía Elisa, si eres slim o si eres quien sea, tienes derecho, este es tu derecho y tienes que, puedes ejercerlo. Dos, creo que además de todo es un buen ejercicio de promoción al gran programa que es el de adultos mayores, que además de todo, recordarle a la gente que no solamente es un programa, es un derecho constitucional que no nos pueden quitar. Y número tres, creo que algo que yo no puedo entender de verdad quién pueda estar en contra es esta forma de conceptualizar este derecho como lo hace el presidente, que es un agradecimiento a los adultos mayores por el trabajo que han hecho en construir este país. Y esto es bellísimo. Yo no puedo entender que alguien pueda estar en contra de querer darle de regreso algo a los adultos mayores de la clase social que sea. Todos han construido este país. Ya quisiera yo ver a un Diego Fernández de Ceballos con cierta humildad recibir también su ayuda, su apoyo para adultos mayores, pero no lo harán porque son muy soberbios. Y precisamente hablando